es una manera de encabezar el reconocimiento de la sociedad en su conjunto a los investigadores. Es el, ya no solo el reconocimiento de las pares, sino el reconocimiento de la nación. ¿Qué puede ser más importante para un investigador que su propio país lo reconozca? En este caso particular, poder entregarle el premio a Conrado Barotto. Es un prohombre de la ciencia argentina, alguien que tuvo la convicción, el empuje, el valor, diría, de encarar proyectos que, como él dijo, eran locuras. Y eso es lo que cambia un país, tener gente que sea capaz de concebir utopías y llevarlas adelante, ¿no? Y que dejen de ser utopías y se conviertan en realidad. A los chicos, que si les tengo que dar un mensaje es, las dificultades son parte de la vida. Lo que es importante es sobreponerse a las dificultades y nunca perder la esperanza, nunca perder el objetivo y nunca renunciar a la continuidad en la acción para conseguir el objetivo. Quiero terminar agradeciéndole a cada científico que hace su parte. Su parte para que los argentinos sigamos avanzando, para que todos podamos vivir mejor y seamos capaces de desarrollar nuestros proyectos en un país que mire al futuro con el entusiasmo del profesor y con su creatividad. Así que muchas gracias a todos y felicitaciones de verdad. Muchas gracias.